Soy el teniente coronel de Justicia Militar y licenciado Ricardo Acosta Monarres. Pertenezco al Servicio de Justicia Militar. Platíquenos acerca qué significa esta área de la Dirección General de Justicia Militar. El módulo de recepción de la Dirección General de Justicia Militar recibe las solicitudes de los jóvenes abogados de nuestro país que pretenden participar en el certamen de admisión a las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero específicamente al Servicio de Justicia Militar, para prestar sus servicios en las áreas jurídicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Platíquenos acerca de la convocatoria que existe ahorita en este mes de abril para invitar a los jóvenes abogados a enlistarse en el ejército mexicano. Sí. La Secretaría de la Defensa Nacional emitió una convocatoria el 22 de febrero para que a más tardar el 22 de abril se cierre la misma. En dicha convocatoria se hace la invitación a los jóvenes abogados que cuenten con título y cédula profesional para que formen parte del Servicio de Justicia Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los principales requisitos que se exigen en la convocatoria para tener la oportunidad de participar en el certamen de admisión al Servicio de Justicia Militar son contar con cédula profesional, título profesional, los jóvenes abogados, además de, como le dije, no tener una edad mayor a 29 años, 11 meses, 29 días, tener la estatura mínima de 1,55 las mujeres, 1,63 los varones, tener un modo honesto de vivir, eso se acredita con una constancia de no antecedentes penales, contar con buena salud y sustentar cuatro exámenes físicos, médicos, culturales y psicológicos. ¿Cómo es el examen cultural? El examen cultural específicamente se refiere a materias relacionadas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo, Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros. En el caso de el área de justicia militar, ¿qué es el trabajo que realizaría en caso de ingresar? ¿Qué funciones realiza? El Servicio de Justicia Militar cuenta con varias áreas jurídicas. Por ejemplo, pueden trabajar los jóvenes abogados en la Dirección General de Justicia Militar, que lleva a cabo los trámites de retiro del personal militar para que puedan obtener, cuando se jubilen, una pensión militar. También pueden trabajar ellos en los órganos del fuero militar, que son los juzgados militares, la Fiscalía General de Justicia Militar, como agentes o fiscales del Ministerio Público, también como defensores de oficio militares. También pueden trabajar en áreas estrictamente relacionadas con la asesoría jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, en la unidad de asuntos jurídicos que se llevan a cabo juicios de amparo, juicios contenciosos, regularización inmobiliaria, opiniones jurídicas, se emiten también en la sección jurídica consultiva y tenemos áreas como la Dirección General de Derechos Humanos y tenemos la Asesoría Jurídica del Estado Mayor, entre otras. Cuando ellos ingresan, bueno, ha dicho mucho las áreas que abarca. Cuando ellos ingresan, ¿ellos ya deben de tener conocimiento de esas partes o ustedes los capacitan? Cuando se selecciona a los mejores abogados que obtengan las más altas calificaciones, son sometidos a un curso de capacitación de 2 meses, donde no solamente se le enseñan las leyes y reglamentos militares que deben ellos en su momento de conocer, sino también se les capacita como militares, es decir, ellos deben de saber saludar, conocer los grados, portar el uniforme con dignidad y también tener capacidad física para llevar a cabo las comisiones
que se le encomienden. Principalmente en eso se les capacita en un curso que dura aproximadamente 2 meses. Los jóvenes que ingresan también tienen la oportunidad de ir ascendiendo como cualquier militar de carrera que ha estudiado en un plantel militar. Sí, al ingreso a los abogados civiles se les otorga el grado de subtenientes auxiliares de justicia militar y de acuerdo a la ley de ascensos y recompensas del Ejército Federal de Señores Mexicanos, ellos pueden participar para obtener los diversos grados que señala la escala jerárquica de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, de subteniente que ingresan con ese grado pueden llegar hasta general de brigada, de justicia militar y licenciado. ¿Qué oportunidades, aparte de los ascensos, obtienen los jóvenes al ingresar a esta área? El personal de abogados militares tiene la oportunidad de participar también en exámenes para obtener alguna beca y seguirse capacitando profesionalmente, haciendo especialidades, maestrías y hasta doctorados. En el caso de la Defensa Nacional, ¿reciben un sueldo? ¿Cuáles son las prestaciones que ellos reciben? Sí, de acuerdo al grado que ellos obtienen al ingreso al Servicio de Justicia Militar, se les da una remuneración, un pago de un haber, pero también ellos tienen la posibilidad de afiliar a sus familiares, que junto con ellos se les otorga, entre otras prestaciones, el servicio médico. Ellos personalmente tienen derecho a un seguro de vida, seguro colectivo de retiro, préstamos hipotecarios, entre otras prestaciones, que son prestaciones de ley. ¿Nos puede explicar en dónde está la convocatoria y cuáles son los pasos que tiene que seguir el aspirante? La convocatoria se encuentra publicada en la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional y también en Facebook la pueden consultar, pero la documentación deben de traerla de manera personal al módulo de atención de la Dirección General de Justicia Militar, que se ubica en el interior del campo militar número 1-J, predio Reforma, ubicado en la esquina de las avenidas Ejército Mexicano y Periférico, frente al Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Es Colonia Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Los horarios? En los horarios de las 9 de la mañana a las 14 horas de lunes a viernes. Y la convocatoria, es muy importante señalar que culmina su vigencia el 22 de abril de este año 2021. ¿Algo más que quiera agregar, señor? Sí, a los jóvenes abogados de nuestro país les pido que aprovechen esta oportunidad de progresar en el ámbito profesional y laboral, no solamente en beneficio de ellos, sino de nuestro ejército mexicano, de sus familias y del pueblo de México.